¡Vecina! ¿A dónde que está esa desgracia que no viene a quitarme esta cagadilla? ¡Quítame, me tiene! ¡Es harto que usted me tiene! ¡Quítame su disparate! ¡No, quítame su disparate de ahí! Pero me la quita de aquí ahora mismo, mira. Porque si no, hoy nos matamos. Que ya yo no sé por dónde. Todos los días con esta cagada. Los vecinos que me tienen cansado, los que se mudaron allá. Hasta golpe me dieron. Para allá. No, pues ellos creen que tú no tienes hijos. Pues ellos me van a conocer a mí ahora. ¿A dónde ellos paran de pararle ahí? Él y el caremoquito y otro gallo que se trajo ahí para su casa. ¿Qué? Porque ellos también. ¡Claro, de barata se la! ¡Sí! ¡De barata se la! ¡Oh! ¡Es mentira! Mira, mi amor, yo tengo hambre. No, pero lo que tenemos que hacer es cocinar, güey. Yo compré una pechuga ayer, arregla eso con lo que sea. ¿Con qué tú la quieres? Arréglala ahí con unos fritos. El lema es comer algo, porque en verdad... Ay, sí, porque salimos mucho. Hemos andado mucho. Ven, vámonos, para que haga algo ahí. Ay, Dios mío, déjame yo barrer esta casa, pero óyeme, ya yo no tengo ni siquiera por dónde que yo voy a comenzar. Porque si fuera cuarto que tirara esta mata, yo fuera millonaria. Ay, qué sucio, Dios mío, ¿por dónde que voy a entrar? Déjame comenzar por aquí, para darle para allá junto. Pero ven acá. Todos los días este maldito relajo, que yo no sé ni siquiera por dónde que yo voy a comenzar a barrer esta casa. Todos los días me tienen que parar toda su carcacha aquí de este lado, desde que se mudaron ahí, ya harta que me tienen. ¿Dónde están esos azarosos? Déjame yo ver. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Y qué es lo que le pasa a la vecina con la pasada del marido mío? ¿Dónde que están? ¡Mire usted, vecina! ¡Vecina! ¿Y qué es lo que le pasa a la vecina con la pasada del marido mío? Yo ni entiendo ya. ¡Vecina! ¿A dónde que está esa desgracia que no viene a quitarme esta cagada de aquí? Pero me la quita de aquí ahora mismo, mira. Porque si no, hoy nos matamos. Que ya yo no sé por dónde. Todos los días con esta cagada aquí para. Que no sé por dónde ni siquiera que voy a comenzar a barrer. Pero ella verá hoy. Que hoy me conoce ya a mí. No me entiendo. Quiero saber qué es lo que a ella le pasa con la pasión del marido. Ay, Dios. Mire, vecina. Dígame, vamos a ver, vecina, si ustedes me quitan esta cagada de aquí. Que cada vez que ustedes vienen, ustedes me tienen harta, que paran toda su carcacha, me la mueven de ahí. Pero que... Me la quitan de ahí rápido. No sé, que no yo tengo barré. El frente de su casa es aquella. Me la mueven de ahí. Yo la quito de ahí. Me la quito de ahí. Me la quito de ahí. Me la quita, que ustedes me han cansado. Yo te he metido en harto. Me la quito de ahí. Me la quito de ahí. Por la sombra, está bien, yo se la voy a quitar. Me la quito de ahí, se lo dije. Pero yo no estoy faltando respeto. Que yo cansado que me tienen, que yo no puedo ni barrer. Sí, yo no puedo ni barrer. Pero yo no estoy faltando respeto. Quítame de aquí. Que cada vez que yo tengo que barrer, tengo que tener. Si me quitan su cagada y su cagada, no me la paren más aquí. Aquí no me la paren. Al frente de usted de aquella. Vecina, y usted pero... también, que usted ya a mí me tiene harto. Desde que se mudó ahí, usted cansado que me tiene. Es harto que usted me tiene. Quítame su disparate. No, quítame su disparate de ahí. Y no me diga más nada. Si me quita de ahí, que no, harto que usted me tiene. Todos los días con su cagada, todos los días con su mierda. Ahora hay que mi frente. Ella en su frente que tiene que ponerlo. Que me tiene harto. No se apuren. No se apuren, que yo voy a llamar a mi hijo ahora mismo para que lo arregle. Sí, ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. No, no le falta respeto, no te apures, Sarosa. Espérate, que yo voy a llamar a mi amigo mío ahora mismo. No, mírala cómo vino y ya llamé al otro caremoquito, le dijo, para que venga a gastar su cagá a quererme comer. Pero no se apuren, no se apuren, que yo le voy a llamar a mi hijo ahora mismo a ustedes. Ya. Ahora mismo yo le voy a llamar a mi hijo. Vete. Qué harta que me tienen, desgraciado. El sufrente que tiene que separarlo a Sarosa. Tranquila, no ha pasado nada. No te apures. Ah, no ha pasado nada, no te apures. Tranquila. Contra, pero... Porque yo no entiendo. ¿Qué problema, cosa? Porque uno la para allá por la sombra. De este lado del sol. Esa mujer lo que no se esa casa, esa mujer es una bochinchosa, como que vive de los problemas. Yo no entiendo, déjala tranquila que ella me sigue. Ya, pero qué problema con esa mujer. Pero no te apures, que es harto que ellos me tienen, pero yo voy a llamar al hijo mío ahora mismo. Ahora mismo yo le voy a tirar al hijo mío, coño, para que venga a arreglarlo, que cansado que me tienen, cada vez que voy a barrer lo mismo, cada vez que va a barrer el mismo show. El mismo show, el carro que yo barré. Pero no se apure lo que yo voy a hacer ahora mismo a ellos. Que me está llamando. Aló. Sí, aló. Sí, Dios te bendiga, mi hijo. No, yo no tengo nada. Los vecinos que me tienen cansado, los que se mudaron allá, hasta golpe me dieron. ¿Cómo así? No, no. ¿Te dieron golpe de todo?
Ah, porque ellos creen que tú no tienes hijos, ¿eh? Porque él tiene una mujercita que ni barre sabe, que eso se le ve con una sucia, que eso lo que es una sucia. Y a cada rato viene y me pasa su pasada del diablo, un correcto que tiene un quiero entre la casa. Y cada vez que le digo que me lo quiten, lo que quieren darme golpe. No, está bien, tranquila, tranquila. Yo voy para allá, yo voy para allá. No, pues ellos creen que tú no tienes hijos, pues ellos me van a conocer a mí ahora. Y eso fue lo que hicieron hoy, me barrieron. Acabaron conmigo a golpe, mi hijo. ¿Y cómo que me carme si fue que me machacaron? Dime, ¿cómo que me carme si fue una machacada que me dieron aquí ahora mismo? Si ellos saben que yo tengo hijos, ellos no lo saben que tú eres hijo mío. Ellos lo saben. Lo que pasa es que ellos creían que yo me iba a quedar callado, que yo no te lo iba a decir. Pues está bien, mi hijo, sí. Está bien, sí, sí, está bien. Ellos me van a conocer, que ellos creen que tú no tienes hijo, ¿eh? Espérame ahí. Está bien, sí. No te apures, que ya mi hijo lo va a arreglar ahora mismo. Él viene para acá, eso desgraciado. No te apures, que mi hijo viene para acá ya. Ya mi hijo está llegando. Sí. Que yo que se me va a parar como gallo. Mami. De mi hijo, llegaste. Oye, ¿dónde está? De ahí, los vecinos de ahí. ¿Pero y qué fue lo que pasó? Porque me iba a comer, porque yo estaba barriendo y dije que me quitaran la carcacha esa que tienen ellos, mírela ahí. Ah, pero yo tengo usted una sin familia, que usted no tiene hijos, ¿eh? ¿A dónde ellos paran de pararle ahí? Él y el caremoquito y otro gallo que se trajo ahí para su casa. No, pero. Se salió a comerme para acá, ¿tú ves? No, pero espérense. Ahí ellos están ahí. No, espérense. Ellos están ahí, ellos están ahí, ellos estaban ahora mismo ahí. Oye, no, no. Sí, me duele. Sí, sí, claro, porque ellos estaban ahí ahora mismo estaban ellos ahí. Sí, vengan, vengan para que me sigan comiendo, sí, mi hijo, sí. Ellos estaban ahí, porque ellos estaban. Claro, de barata se la. Sí, de barata se la. ¿Qué pasa aquí? Sí, salgan ahora, salgan ahora. No pasa nada. Sí, salgan, ¿cómo que no pasa nada? ¿De verdad querían comerme? Claro que me dieron golpe. Mentira. Claro que me dieron, me dieron. Sí, una sinvergüenza, ¿eh? Pero tú lo que me estás diciendo, claro, tú me ves todo lo que me estás diciendo, claro que me dio golpe. Salga para que me ven ahora. Sal, sal tú, salgo de carilla larga, sal. Que tú fuiste la primera que fuiste. Y tú también, caremoquito, delincuente del. Ay, mi hijo, Dios mío. Ay, Dios mío. Mi hijo. Hijo. Por culpa suya, hijo. Chinchosa. Hijo. Ay, Dios mío, vecino, ya me. Ya me. Ya me. Ya me. Ay, mi hijo.